¿Quién eres tú? ¿Cómo has entrado? Hemos visto al sospechoso descolgarse desde el tejado. Solicitamos refuerzos. Tiene que estar en el edificio. Peinad la zona. ¿Me has oído? Vete de aquí ahora mismo. ¿Me mandas callar? Empieza contándome quién eres y ya veremos. La joyería de al lado, ya veo. Si te encuentran aquí me vas a meter en un lío. Escucha, si te mantienes en silencio y no me das la lata, te puedes quedar hasta que te dejen de buscar. Pero tienes que comportarte y prometerme que no harás ruido. A mí me interesa tan poco como a ti que te descubran en mi piso. Ya que te vas a quedar, espero que seas útil. ¿Qué tal se te da la cocina? Deliciosa. ¿Sabes? De pequeña mi madre hacía una sopa muy parecida a esta. Todos los productos eran caseros. Teníamos algunos animales y una pequeña huerta detrás de la casa. Mi hermano y yo jugábamos en ese pequeño terrenito siempre que hacía buen tiempo. Me encantaba trepar a los árboles para recoger la fruta. Mi madre siempre me decía que tuviese cuidado. Tenía miedo de que me fuese a caer y a romper un hueso. Pero yo era una escaladora de árboles nata. Se me daba de maravilla, mucho mejor que a Sebastián, mi hermano. Él se quedaba bajo el árbol y esperaba que yo bajase cargada de manzanas. Yo colocaba la camiseta por dentro del pantalón y metía la fruta. Así podía utilizar las dos manos al bajar. Mamá tenía que ir a buscarnos para comer. La sopa estaba sobre la mesa con ese olor tan característico. No nos dábamos cuenta del hambre que teníamos hasta que la olíamos. Entonces mi estómago siempre rugía y mi padre decía que el león que me había desayunado quería salir. Era una broma que hacía siempre que nos sonaban las tripas a alguno de nosotros. Parece una tontería, pero nos hacía muchísima gracia tanto a Sebastián como a mí. Competíamos para ver quién se acababa antes la sopa y mamá nos reñía por comer tan rápido. Después de la comida, lavábamos las manzanas que habíamos recogido y nos las comíamos entre los cuatro. Si había muchas, mamá hacía confitura con ellas. La verdad es que esta sopa me trae muchos recuerdos felices. En aquel entonces mis padres parecían preocuparse por mí y yo realmente pensé que así era. Después descubrí que mi padre era un cabronazo y que a mi madre no le importaba a nadie más que ella misma. En fin, muchas gracias por haber hecho la comida. Te ha quedado una sopa riquísima. ¿Has arreglado la caja de música? Llevaba estropeada mucho tiempo y pensaba que no se podía arreglar. Imagino que te pareceré estúpida por alegrarme por tan poca cosa. No es más que una tonta caja de música. Pero esta melodía me recuerda a una época en la que tenía sueños y creía que podrían llegar a cumplirse. Yo quería dedicarme a la música y practicaba siempre que podía.
La señora Lantos me enseñaba. Ella era nuestra vecina. Como mi familia no tenía dinero para comprarme un piano, ensayaba en su casa. La señora Lantos decía que yo tenía un don para la música. Se me daba muy bien recordar lo que escuchaba, por lo que tocar para mí era bastante más sencillo que para otras personas que tenían que estudiar las partituras. Mi madre decía que aquello era una pérdida de tiempo y que debía usarlo en algo que diese dinero. Además, como no podía pagar las clases, le hacía los trabajos de casa a cambio. Sé que esto a mamá le molestaba mucho, porque pensaba que podría trabajar en otro sitio cobrando, en lugar de tomar las lecciones de piano. Un día, la señora Lantos me dijo que estaba preparada para tocar delante de un público. Yo no lo creía así. Pensar que me viesen tocar me ponía muy nerviosa. Pero ella me animó y el día del concierto me regaló esta cajita. Representa las ilusiones de una jovencita que creía que podía ser pianista. Los sueños no son más que eso. En fin. Aquella época era muy feliz, pero por desgracia no duró para siempre. Imagino que realmente las cosas ya estaban mal, pero al ser una niña no sabía verlo. Mi padre tenía un problema con el alcohol. Cuando era pequeña lo recuerdo siempre alegre, aunque es muy posible que la bebida tuviese algo que ver con eso. Faltaba el trabajo y muchas veces iba bebido. Al final lo despidieron. Mi madre empezó a esconder el dinero que ganaba trabajando como asistente para que papá no se lo gastase. Así que él empezó a vender cosas de la casa para costearse la bebida. Acabó vendiendo incluso el colchón de mi cama. La caja de música que arreglaste también se le iba a llevar. Pero para mí representaba una vida muy diferente de la que tenía en casa. Un futuro. Nos peleamos y me la arrancó de las manos con tanta fuerza que acabó cayéndose al suelo. Aproveché ese momento para recogerla y me marché corriendo. Mi hermano se fue de casa en cuanto pudo. No lo culpo por ello. La situación se hizo insoportable, pero para mí fue aún peor. Cuando tenía 13 años, unos hombres me arrastraron hasta un callejón y abusaron de mí. Estaba aterrada. Pensaba que me matarían y estuve muy quieta deseando que todo acabase. No dije nada a nadie por miedo a ser juzgada. Empecé a salir con un hombre 10 años mayor que yo. Creía que un novio me protegería, pero fue todo lo contrario. Me decía que tenía un cuerpo muy bonito y que podría ganar mucho dinero si era lista. Que podría ayudar a mi madre con los gastos de casa. Y así me convencía para prostituirme. Era tan tonta que creía que lo hacía porque yo quería. Me estaba aprovechando de los hombres. ¿Pero qué va a decidir una niña de 13 años? Trabajaba en un piso de mi novio con otras chicas. Mira, en esta foto estoy con ellas. Yo tenía que pagar a mi chico para usar la habitación. Al final, acabé debiéndole un montón de dinero. Fue entonces cuando insistió para que viniese. Él me decía que aquí se trabajaba muy bien, que se era muy permisivo con la prostitución y que pronto podría pagar lo que debía y empezar a ganar dinero para mí. Lo creí y accedí. Pagó mi billete de avión, lo que aumentó mi deuda. Al llegar aquí, un hombre me recogió y me trajo a este piso. Me dijo que tenía mucha suerte, que muy pocas chicas podían tener un piso para ellas solas y que debía estarle muy agradecida. De esta manera, comencé a tener una nueva deuda, esta vez con él. De aquello hace 3 años, y 10 desde que comencé a prostituirme. ¿Cómo son las cosas? Ya no queda nada de aquella niña de 13 años.
¿Qué hacías ahí dentro? En el estudio guardo mis cosas personales, ¿sabes? A él no le importa lo más mínimo lo que me pase. Solo quiere ganar el caso, lo que le supondría conseguir renombre en el bufete. No soy estúpida. Ya sé que Luis no me va a devolver el pasaporte. Soy muy rentable para él y no va a dejarme irme así como así. Además, mientras siga en este piso, la deuda no hará más que aumentar. Le debo el alquiler, las facturas, las sábanas... Bueno, todo realmente. No me cobra por respirar porque no puede. Que si no... No estoy con Luis porque quiera. De hecho, él no es más que un proxeneta y mi carcelera. Viene por aquí cuando quiere para follarme. Y yo no puedo decirle nada. Porque se supone que debo estarle agradecida por darme una oportunidad de ganar dinero en este país. En teoría, puedo irme, claro, cuando quiera. ¿Pero a dónde? Entre pagar por el piso, comida y demás, y lo que le envía a mi familia, apenas puedo ahorrar nada. No tengo experiencia en ningún trabajo. Dime, ¿cómo consigo un empleo? ¿Quién va a alquilarme un piso? Además, si le pido el pasaporte, pondrá todas las excusas posibles para no dármelo. Eso es cierto, pero no puedo hacer nada. No tengo idea de los negocios de Andrade con Luis, aunque conociéndolos seguro que sí están trapicheando de algún modo. ¿Cómo? ¿Tú te crees que alguno de los dos me lo va a contar? Para uno soy de su propiedad, y para el otro, pues también, cuando paga por mí. Para ellos no soy nadie, nadie a la que valga la pena contarles sus negocios. Sí, lo es. Pero es peligroso. Si se siente presionado o sospecha algo, puede hacerme mucho daño. ¿Tú me ayudarías? Él viene cada 10-15 días por aquí. Por lo general, entre semana. Los hombres pagan por sexo por una cuestión de dominación y poder, no porque no puedan mantener relaciones con mujeres. Les gusta demostrar esa autoridad, esa fuerza. Es algo que siendo prostituta descubres pronto. Yo creo que podría hacerlo hablar si le hago ver lo importante e imponente que es, como es mucho más listo y mejor que yo. Una simple puta. Pero cabe la posibilidad de que se enfade si fuerza la situación. Tú tendrías que esconderte bajo la cama y estar en silencio. Buscar entre sus cosas algún mensaje, no sé, algo que sirva como prueba y... Si se pone violento, salir para ayudarme y detenerlo antes de que me haga daño. ¿Lo harías? Tiene un riesgo para ti. Cuando quieras me pongo en contacto con él. En unas horas estará aquí. Cuento contigo. Escóndete. Escóndete bajo la cama. Es el mejor lugar. Te avisé con muy poco tiempo. ¿Te resultó difícil que Luis te hiciese una reserva conmigo? En absoluto. Ya sabes que soy un hombre influyente. Luis no me niega nada, no se atrevería a semejante insulto. Además, no hay nada que no hiciese por mi puta. Ven aquí, guapa, que aquí me tienes todo para ti. ¿Quién te va a tratar mejor que yo, eh? Nadie lo hace. Ya sabes que me encanta estar contigo. En cuanto me divorcie de la zorra de mi mujer, te quitaré de aquí. Vas a ser solo para mí. Tendrás la vida que siempre has deseado. Una casa y un hombre de verdad. Ojalá sea cuanto antes, aunque no sé si Luis te lo permitirá. ¿Otra vez, Luis? Ya te he dicho que lo tengo comiendo de mi mano. Me debe mucho. Quiero ver cómo te desnudas. Eres preciosa. Por cierto, he traído algo para ponernos a tono. ¿Qué te parece? Todo lo que me das me gusta, ya lo sabes.
Ah, es de calidad. Acércate. Métete una raya. Me gusta cómo te pone la coca. ¿Ah, sí? Y tanto. Ven. Hasta pronto, mi amor. Ya puedes salir. Andrade se ha ido. Hablamos mientras me ducho, ¿vale? ¿Has encontrado lo que buscábamos? ¿Qué quieres decir? Lo dicen muchos, pero la verdad es que no lo harán. Yo les sigo el juego porque sé que les gusta pensar que me lo creo. Todo es un teatro en el que hago de amante solícita, cariñosa y deseosa de verlos y de estar con ellos. Ya ves cómo funciona. No te puedes creer nada de lo que te dicen ni de lo que te prometen. Es todo mentira. Para que estés más dispuesta a estar con ellos. ¡Ja! Como si tuviese otra opción. No seas condescendiente conmigo. Para empezar, no me puedo negar. Si el putero me dice que me drogue, tengo que hacerlo. La primera vez que me ofrecieron me negué. Era una cría de 15 años. ¿Sabes lo que pasó? ¿Cómo vas a saberlo? Me pegó mientras me decía que quién me creía que era. Si me consideraba mejor que él. Me destrozó la cara. Estuve casi un mes para recuperarme de las heridas. Lo puñetó mi deuda porque nadie quería acostarse conmigo, así como estaba. ¿Tú te crees que me puedo negar a lo que me piden? Ya lo has oído. Las cosas que me hizo y que quiso que le hiciese mientras tú estabas tan cómodamente bajo la cama. Yo no puedo decidir. No puedo decir que no. Es más, muchas compañeras consumen drogas porque de otro modo no podrían hacer lo que hacen. No podrían soportarlo. Es una manera de supervivencia. Porque si no nos evadimos, querríamos acabar con nuestra vida. Esto no es fácil. Desagradable. Cada hombre que viene aquí me viola. Yo no accedo a acostarme con ellos. Es que o lo hago o no puedo sobrevivir. ¿Sabes? La prostitución no es divertida. No es un trabajo. Es una agresión que fomenta la desigualdad entre hombres y mujeres. Ellos se creen con derecho a usarnos. Nosotras somos productos. Cosas a su servicio por unos euros. ¿Y los proxenetas? Ellos dicen que nos ayudan a ganar dinero, que nos dan una habitación, pero todo es mentira. Somos objetos que compran, explotan. Somos una inversión para ellos. Así que tú no te atrevas a juzgarme, porque no tienes ni idea de lo que es esto, ni de lo que tengo que aguantar. Thank you.
Adriana, hija, ¿cuánto tiempo sin hablar? Hace mucho que no tenemos noticias tuyas. ¿Cómo te va? Bien, madre. ¿Cómo están todos por casa? Pues no muy bien, ya sabes cómo de difíciles son aquí las cosas. Tu padre no hace más que gastar el dinero que tanto me cuesta conseguir. Y a tu hermano lo han despedido. ¿Y eso? Han hecho recortes de plantilla y han echado a casi la mitad de la plantilla de la fábrica. Al parecer, las ventas han bajado mucho. Lo siento mucho. Dale a Sebastián un abrazo de mi parte. Hija, mándanos más dinero. Tú tienes un trabajo ahí y vives en un buen piso. ¿Sabes lo que me cuesta ganarlo? Es muy duro para mí. Y yo también tengo deudas aquí. No seas egoísta, Adriana. Yo no sé lo que haces para ganarte la vida. Ni quiero saberlo. Siempre has sido una desvergonzada que se antepone a su familia. Lo menos que puedes hacer para agradecer todo lo que me he esforzado por criarte es mandarme algo de lo que ganas. Al fin y al cabo, yo te di a luz. Se va a cortar la llamada. Eso es una excusa para... Creo que he llamado al timbre. Debe ser tu pedido. ¿Qué se supone que harás con todo eso? Has conseguido hacer una cuerda. Ya. Mientras haya hombres dispuestos a pagar por sexo, se hará negocio de esto a nuestra costa. Mi familia cuenta con el dinero que les envío. No puedo dejarlos tirados. Además, ¿cómo voy a encontrar un trabajo? No puedo irme. No tendría dónde ir, ni cómo sobrevivir. Supongo que esto es una despedida.